ahí al mes de mayo de 1997. La sociedad todavía no se recuperaba del asesinato del periodista José Luis Cabezas, cuando una mañana, mientras el comisario de la seccional 4 de José León Suárez informaba acerca de un operativo de captura de un violador, un disparo totalmente inesperado rompió la tranquilidad del lugar. Está... El pánico comenzó a circular entre los periodistas. La bala había rozado el cuello del comisario y la primera reacción de las personas que se encontraban en la calle fue creer que un francotirador había disparado desde el interior de un auto hacia la vereda. Sin embargo, en cuestión de minutos, quedó claro que el balazo provenía del interior mismo de la comisaría. Está... Guillermo Galván dejó caer su cámara e instintivamente llevó su mano al pecho. La bala lo había alcanzado muy cerca del corazón. Desesperados, sus compañeros pedían a gritos una ambulancia. Mientras tanto, Guillermo estaba al borde de la muerte. El disparo vino de adentro del interior de la comisaría. Cuarta, el joven está siendo asistido por otros compañeros. Se escuchó un estruendo tremendo. Nuestro compañero está herido en este momento, siendo asistido por uno... ¿Es un vidrio? ¿Es un vidrio? Tenés un vidrio incrustado. Está siendo asistido, no sabemos. El disparo provino del interior de la comisaría. Estábamos efectuando una nota al comisario Mancini en relación al caso del violador de Villa Ballester cuando el impacto fue tremendo. Se está reclamando una ambulancia. Tremendo nuestro compañero. ¡Una ambulancia! ¿La ambulancia dónde está? ¡Ambulancia! Nuestro compañero sigue. Tremendo. Fue un disparo. ¡A un auto! Nuestro compañero. Está siendo retirado en una ambulancia, tiene un balazo. Nuestro compañero tiene un balazo en el pecho, así está yendo. Va a ser está siendo trasladado en un patrullero. No ha llegado una ambulancia, fue herido. Nuestro compañero fue herido desde el interior de la comisaría de San Martín. Está prácticamente desangrándose. Galván fue trasladado en una camioneta hasta el hospital Eva Perón, en donde lo internaron inmediatamente en la sala de terapia intensiva. La bala había pasado a un centímetro del corazón, perforándole el pulmón izquierdo. Y atravesó el pulmón. Tiene un hemoneumotórax, eso significa sangre y aire en pulmón, así que se le va a hacer una toracotomía y se va a explorar. El estado está compensado, está lúcido, y ahora en estos momentos fue subido a quirófano. Inmediatamente, el personal de los Servicios Especiales de Investigaciones y Técnicas se presentó en el lugar y comenzaron las pericias. Mientras tanto, en la seccional, el comisario intentaba explicar lo sucedido. Accidentalmente, se había disparado el arma de un policía mientras éste la apoyaba sobre el escritorio para labrar un acta. De acuerdo con la versión de la comisaría de José León Suárez, el oficial Larroude había actuado con negligencia por no ponerle el seguro al arma, lo que hubiera evitado que la pistola se disparase sola. Pero las pericias demostrarían otra cosa. La única forma de accionarla es teniendo el dedo en la cola del disparador. Hay que considerar que es doble acción la pistola esta.
cuando el arma no se presiona sobre el cuadro disparador, tiene un seguro, que le llaman seguro de percusión, que evita que el arma al caer se pueda disparar. Historia del interior, el arma incriminada, 8 cartuchos y una banda. En su momento trabajé personalmente en las pericias del caso del camarógrafo Guillermo Galván. De acuerdo a las primeras indagaciones, resultaba improbable que el arma se hubiera disparado sola. Las pericias revelaron que la bala hizo un recorrido directo y sin rebotes. El arma fue disparada a menos de medio metro de la ventana de la comisaría. En su recorrido, la bala dejó huellas en la cortina que la cubría. La versión de la policía de la comisaría 4 se contradecía seriamente con las pericias realizadas por los servicios especiales de investigaciones. El proyectil sale desde la persiana con trayectoria de arriba hacia abajo. ¿Eso qué significa, Locles? Que si el proyectil no se hubiese desviado por una acción de rebote, la persona tenía que estar parada alrededor de una mesa para que se coincida la trayectoria de la boca de fuego hasta que salió de la ventana y hasta que impactó en el cuerpo del periodista. Estudiaron los sistemas de seguro del arma, los que no presentaban ningún tipo de alteraciones, ¿no? Es decir, que en condiciones normales este tipo de armas no puede dispararse, por ejemplo, por un golpe. No, lo del golpe lo descartamos de plano porque con esta arma no ocurre esa circunstancia. Es decir, pues, que para que se dispare hay que accionar el gatillo, ¿sí o sí? Sí, debe ser accionada la cola del disparador. Una vez terminadas las pericias y la declaración de los testigos, se determinó que el arma se disparó por negligencia o imprudencia del policía. Mientras tanto, Guillermo Galván se recuperaba milagrosamente. A una semana del hecho, Horacio Jaimovich, fotógrafo de La Razón, Guillermo Galván, camarógrafo de Canal 9. Se apartó. Para nada. Es un tipazo, ¿eh? No, vos sos el tipo, viejo. Nuestro compañero tiene un balazo. Me merece mucho y mucho más. Es un tipazo. Por favor, qué persona me tocó. Es admirable. Por favor, que encima cuando me enteré que te querían asesinar, me quería matar. Te juro, porque estaba anestesiado, no entendía nada, estuve con respirador artificial. Y bueno, desgraciadamente, bueno, cuando me enteré me quería morir. ¿Qué va a ser? Pero lo principal es que estamos acá contándola, y estoy hablando con vos. Eso es lo principal. Entonces por eso ponemos una sonrisa, porque no todo es tristeza en la vida, ¿no? Así que, ¿qué va a ser? A pesar del resultado de las pericias, Guillermo Galván no quiso levantar cargos en contra del policía que disparó el arma. Sí, adelante, pase. Por el contrario, pidió públicamente que lo reintegraran al servicio. La principal es que vos me das fuerte. Pero es importante que me venga a ver. No todos lo valoran eso. Que una persona cuando tiene un error como este, que es un error grave, pero por lo menos vos fuiste sensato, viniste y diste la cara, que eso es lo que más me importa. Entonces por eso yo te perdoné, pero las autoridades después sabrán lo que tienen que hacer, pero yo lucho para que vos consigas el trabajo de vuelta, que me va a poner feliz y contento. Una bala rozó el corazón de Guillermo Galván y perforó su pulmón izquierdo. Todos coinciden en que se salvó milagrosamente. Quizás el hecho de haber visto la muerte tan de cerca impidió que guardara rencor y perdonara al policía que casi termina con su vida. Las pasiones pueden desatar emociones escondidas. Pueden sacar afuera lo peor de un ser humano. Amor y odio están a solamente un paso. En cuestión de horas, una persona puede ser capaz de cometer las peores atrocidades. María Laura Álvarez
Vivía con su padre en Isidro Casanova. Tenía 22 años, pero aparentaba algunos menos. Ahí está Laura luciendo unas sandalias muy a la moda, un saquito, una musculosa, con la pancita al aire. Siempre fue muy, muy, muy compañera, muy, muy cariñosa. Siempre fue muy sensible. Escribía poesía también. Era muy romántica. Laura era muy sensible y romántica. Le encantaba la poesía y solía sentarse a escribir sus propios poemas inspirados en sus vivencias sentimentales. ¡Es más grande que yo! ¡Qué brillo! ¡Pero qué! Su madre, Adoración Gutiérrez, vive en Ramos Mejía con su actual marido, un médico. El marido de la madre tenía una clínica y Laura comenzó a trabajar en ella. Cuando ella entra a trabajar ahí, se le presenta a los médicos de guardia, que no eran muchos. Ahí Laura conoció a Incio Chepeiquén, un médico peruano de unos 50 años de edad. Ella se sintió atraída de inmediato. No podía sacarlo de su mente. Con el correr del tiempo, Laura se enamoró por completo de él. Pero ella sabía que la relación no sería bien vista por su familia, así que decidió vivir su romance a escondidas. Sabíamos que tenía novio. Ella nos había dicho que era un muchacho de 28 años, que se llamaba Fernando, pero no lo conocíamos porque todavía no era una relación segura como para que entrara en casa. El rumor de la relación que Laura estaba manteniendo llegó a oídos de sus padres. Como era de esperar, la reacción de la familia fue negativa. Realmente me puse muy mal y le dije, no es para vos, Laura, nada que ver. Para mí no es una buena persona. Pero ella decidió seguir adelante con él, a pesar de todo. Aparte una persona, de la edad de él, con hijos. Incio le había dicho que acababa de terminar una larga relación con su pareja y le aseguró que estaba separado. Yo sé que estaba en pareja con una mujer, le digo que tiene una santería ahí en Casanova. Me dice, no, pero ellos ya están separados, se separaron hace tiempo. Enseguida empezó a reflejar sus nuevas sensaciones en sus poemas. Por la mañana, al levantarme, tú te apareces en mi mente. Pero lo que le había dicho Incio no era del todo cierto. El médico no se había separado de su mujer y aún vivía con ella en Isidro Casanova. Su nombre era Elida Di Sopra. Tenía 58 años, usaba el cabello platinado y siempre tenía un aspecto sensual. Elida tenía una santería y se dedicaba a las ciencias ocultas. Trabajaba como tarotista y decía poder ver el futuro en sus cartas. Elida intuía que su marido estaba teniendo un affair con alguien en su trabajo. No pudo evitar ir a verlo con sus propios ojos. De a poco, Laura descubrió que había sido engañada. No puedo olvidar las ilusiones que teníamos, pero tampoco puedo olvidar tus mentiras y tus promesas jamás cumplidas. Al poco tiempo, la clínica cerró por problemas económicos. Sin trabajo en Buenos Aires, Incio anunció a sus allegados que regresaba a Perú. Dijo que iba a visitar a sus hermanos. El primero de noviembre del 2000, Laura cumplía sus 22 años. Un besito para el tío, para el tío, adiós. Hoy, primero de noviembre, festejamos el cumpleaños de San Jovat. Y no recibió la visita que ella esperaba. Una fría tarjeta de cumpleaños fue todo lo que Incio le envió a ella. La distancia es un puente que nos separa. Es un puente que no permite un cálido abrazo, el compartir momentos día a día, el no vernos frente a frente, intercambiando palabras, risas, y por qué no lágrimas. Pero la distancia no existe entre los corazones que se quieren. Porque el verdadero cariño es libre de fronteras y nadie puede ponerle cadenas a los sentimientos de nuestros corazones. Así que pese a la distancia, estamos y estaremos juntos por siempre. ¿Incio se alejaba de Laura? ¿Se alejaba de Elida o se alejaba de la tragedia que estaba por desatarse? El papá me dice que la llamaban, que la amenazaban por teléfono, una mujer que decía llamarse Andrea. Una
una voz femenina la acusaba constantemente de haber arruinado una familia. Pero hubo un llamado diferente. Es convocada telefónicamente a la vuelta de la casa. El papá sale hasta la puerta y ve que va a la esquina donde hay un auto con dos mujeres. Una embarazada, que las vio. En la esquina la esperaban Mirta Orellana, una mujer de 39 años y con textura muy robusta. Y en el asiento del acompañante había una mujer embarazada. Le dijeron a Laura que el hijo que esperaba a esa mujer era de Incio. La convencieron de que él le hacía lo mismo a todas las mujeres y le ofrecieron ir a otro lugar para hablar del tema. Laura se da vuelta y lo ve a papá y dice, quédate tranquilo, no pasa nada, ya voy. Entonces vuelve. Laura, engañada, subió. Su padre no sabía que esa sería la última vez que vería a su hija con vida. Orellana y su acompañante llevaron a Laura hasta la plaza de Isidro Casanova y descendieron frente a la santería de Elida Di Sopra, la pareja de Incio. Era el comienzo de la pesadilla. En ese momento, la mujer embarazada se fue. Allí, Laura vio la misma figura que había visto alguna vez en la clínica, la de Elida Di Sopra. Laura la ve y se sorprende, y se pone a llorar, ella se asusta. Ella ya la conocía de la clínica, y una vez que la vio, creo yo que quedó jugada. Elida le pidió hablar. Laura aceptó. Las tres subieron al auto de Elida, con rumbo a la capital federal. ¿A dónde llevaban a Laura? ¿Cuáles eran sus intenciones? Llevaron a Laura a un departamento en Lugano, sobre la calle Montiel. Ella no imaginaba de qué se trataba todo. Fueron al departamento de esta, donde inclusive la tuvieron un día allí adentro. Al entrar al departamento, Laura se alarmó. El ambiente estaba enrarecido. Todo parecía que se trataba de una privación de libertad para convencer a esta pobre chica de que desistiera de su relación con este médico. Laura intentó explicarle a Elida que Incio siempre aseguraba que era separado y que con su expareja había llevado una muy mala vida. Elida empezó a perder el control. Asustada, Laura le dijo que su padre tenía un plazo fijo que vencía al día siguiente. El monto ascendía a 28 mil pesos, que en ese momento eran 28 mil dólares. Sus papás se habían separado, se habían tenido una propiedad que había, se había vendido y habían hecho un plazo fijo a nombre de María Laura y de su papá. Poco después, Mirta hizo un llamado al padre de Laura para ponerlo al tanto de sus intenciones. A las 5:30 de la tarde me llama y me dice, mira, recién me pasaron una grabación. Papá, saca mañana la plata del banco, me matan. Atrás de la cinta vuelve a hablar esta mujer y entonces le dice que quiere la plata para el día siguiente, que no le avisa a nadie y que va a recibir instrucciones, que lo van a volver a llamar. Sumidos en la desesperación, los padres de Laura decidieron hacer la denuncia a la policía. Yo de entrada dije, la van a matar, porque si fue a pleno día, ella ya las conoció. No la pueden dejar después de pagar el rescate suelta para que diga, tal persona me secuestró. La van a matar, o sea que hay que encontrarlos antes de pagar el rescate. Somos anoticiados por un llamado telefónico de la Dirección de Investigaciones de la Matanza de que buscaban a una joven que había sido secuestrada de su hogar el día anterior. Mientras tanto, la situación se enrarecía más y más en el lúgubre departamento de Lugano. Elida y Mirta estaban descontroladas. La locura ya estaba en marcha. Los dos chacales decidieron inyectarle un poderoso somnífero para dejarla totalmente inconsciente. Para mí empieza a morir en ese momento esta chica, aunque no se había dado cuenta. La siniestra dupla cargó a Laura hasta el baúl del auto y otra vez se pusieron en marcha rumbo a La Plata. Si la idea era darle un susto a Laura para que se aleje de Incio, el objetivo ya estaba más que logrado. ¿Hasta dónde iban a llegar? ¿Qué se proponían ahora? La habían trasladado por la autopista, habían pasado los peajes, se habían detenido en una estación de servicio que está en Camino Centenario y Güemes.
de la localidad de Sitibel, donde habrían adquirido el combustible. Como si lo hubieran planeado hasta la perfección. Se dirigieron al empleado, compraron un bidón de nafta y volvieron a la ruta. Empezaron a recorrer las afueras de Gonet, un barrio de clase alta en La Plata. A 200 metros del Camino Centenario, encontraron un pajonal oscuro y ahí se detuvieron. Elida, ya cegada, junto a su amiga Mirta, intentaron descuartizarla viva. Lograron hacerle varios cortes, pero en ese momento, producto del dolor, Laura despertó. De inmediato se dirigió al auto y trajo el bidón de nafta que acababa de comprar. Lo vaciaron sobre Laura, hasta la última gota. Esta chica pierde la vida quemada viva. Los peritos inclusive piensan de que ha sido golpeada previamente, que posiblemente no haya sufrido. Dos testigos vieron partir el auto a toda velocidad. Se acercaron al lugar del hecho y cuando comprendieron lo que había sucedido, dieron parte a la policía. Una circunstancia muy dolorosa, imborrable para mí, por lo menos, que cuando llegamos al lugar del hecho, el cuerpo de María Laura aún humeaba. Los forenses llegaron al lugar del hecho y observaron cada detalle. Chica. ¿Cuándo? De 13 y 18 como mucho. La escena del crimen era abrumadora. Ahí mismo empezaron a hacer las primeras pericias. Las uñas están abiertas, se va a poder sacar algo de muerte. La médica forense había dicho que evidentemente había sido quemada con algún fluido combustible porque había mucho olor. Durante las primeras horas, aún no se había establecido quién era la víctima. Más tarde, llegó un informe a la comisaría 13 de Gonet, en el que se denunciaba la desaparición de una chica de 22 años que tenía una particularidad. Un tatuaje en forma de vaquita de San Antonio. Acá tiene una vaquita de San Antonio. Sin iniciar. Una vaquita de San Antonio. La detección del tatuaje fue el dato clave que permitió a los médicos forenses determinar la identidad de Laura. Mientras Elida y Mirta hacían un intento más por cobrar el dinero del plazo fijo, llamaron nuevamente a la casa del padre de Laura. Pero los teléfonos ya estaban intervenidos por la policía. La policía se dirigió rápidamente al lugar de donde provenía la llamada y encontraron a Elida y Mirta en un auto que coincidía con la descripción de los testigos en la escena del crimen. Cuando fueron detenidas donde hicieron la última llamada, estaban exigiendo dinero a cambio del rescate y ya la chica estaba muerta, según nos confirmaron los peritos después. Un equipo forense ingresó al departamento y en uno de los vasos se encontraron las huellas de Laura. Secuestrándose también en esa oportunidad elementos importantes como el bidón con restos de nafta que se habría utilizado para incendiar el cuerpo de María Laura. El análisis de los expertos estableció que ese bidón era como los que se venden en las estaciones de servicio en Sitibel. Jeringas descartables, cajas de medicamentos que no eran de venta libre. Las pericias efectuadas en las jeringas secuestradas también permitieron detectar el somnífero que había sido inyectado en el cuerpo de Laura. Los tickets del peaje terminaron de inculparlas. A esa hora, en ese puesto de peaje, se tomó un fotograma en el que se puede ver el auto pasando por el lugar. Tengo la convicción de que el móvil del dinero estuvo siempre presente. Sabían perfectamente cuándo vencía el plazo fijo, porque tuvo que ver exactamente con la fecha de su desaparición. Elida Di Sopra y Mirta Orellana fueron condenadas a cadena perpetua. La sentencia fue apelada y en la actualidad se encuentra en casación, por lo cual las imputadas gozan del beneficio del 2x1. Su pérdida la voy a sufrir hasta el día que me muera. Pero para mí, el que se haga justicia es importantísimo. Laura
siempre va a estar presente en el recuerdo de sus seres queridos. Su madre, a modo de regalo, publicó un libro con los poemas que Laura escribía en soledad, en los que reflejaba con palabras las sensaciones que le causaban el amor, la decepción y el sufrimiento. En esos poemas, algo de Laura vive para siempre. Los quiero mucho, un beso para todos. O en las páginas policiales de los diarios, los asaltos a bancos han hecho historia y en muchos casos se han convertido en leyendas. Comenzó un tiroteo. Guarda los tiros. Guarda. Un tiroteo infernal. El que ha surgido. Hoy también se los sigue mirando a través de una cámara. En la historia criminológica argentina, los años 90 se caracterizaron por la proliferación de las llamadas superbandas. Algunas, como la de Luis Valor o Sosa Aguirre, resultaron tristemente célebres para toda la comunidad. Las videocámaras, de algún modo, aportaron elementos probatorios que resultaron fundamentales para el esclarecimiento de aquellos hechos. Bajo un importante operativo de seguridad en la sala primera de la Cámara de Apelaciones de Morón, se leyeron los veredictos acusatorios a Luis Alberto Valor y a 7 integrantes de la superbanda acusados de cometer robos a bancos y blindados en los años 91 y 92. En principio los imputados, ellos siguen admitiendo y es lo que esta defensa sostiene, la inocencia y la no participación de ellos en los hechos que se le están acusando. Provincia de Buenos Aires, más de la brigada de la Matanza, empezó a perseguirme durante mucho tiempo, exigiéndome que haga entrega de dinero, o si no, de lo contrario, me imputaban delito. No digo que no he robado, pero no he matado nunca. Solamente pido que el tribunal que sepa la verdad, que en esta historia y en esta película yo no estuve, nada más. La sala primera de la Cámara de Apelaciones de Morón condenó a Luis el Gordo Valor a 24 años de prisión y a Oscar La Garza Sosa a reclusión perpetua al encontrar los responsables de asaltos a camiones blindados. Han hecho una injusticia con nosotros, nos condenaron de por vida. Ante la ocurrencia de distintos hechos delictivos contra entidades bancarias y crediticias, con relación a los videos obtenidos de las cámaras de seguridad, se realiza un trabajo de análisis en procura de buscar coincidencias en las vestimentas, el armamento empleado, los vehículos utilizados, y esto se reúne junto a los identikits y los aportes de los testigos. Una típica mañana en un banco. Trámites, pagos, apurones. Hasta que... Armas largas, grupos que llegan hasta 12 delincuentes, autos listos para la huida, son las características de las operaciones en bandas. Uno de los delincuentes se roba un chaleco antibalas, seguramente pensando en proteger su vida, olvidando que lo que estamos viendo es lo mismo que vieron los investigadores de la policía. El Departamento de Análisis Delictivo observa en distintos videos de lo que se encuentran secuestrados la presencia de un chaleco antibalas que había sido sustraído a la policía. Esto llega a conformar un elemento probatorio fundamental para reunir la comisión de todos los hechos y el esclarecimiento de estos.
aquí el chaleco antibalas del que se apoderaron en el asalto anterior. En este caso, las cámaras de seguridad identificaron a los delincuentes y pudieron vincular ambos atracos. Los datos llevaron a la policía al allanamiento de dos viviendas ubicadas en Ingeniero Budge, donde se secuestró un verdadero arsenal y la indumentaria policial utilizada. Una vez más, las armas alertan a la policía. Sin embargo, los ladrones han huido en medio de un impresionante operativo. Han dejado tras de sí sus huellas. Cada uno de los rastros será estudiado detenidamente. Cualquiera de ellos puede poner a los investigadores sobre la pista. Ya no solo hay que imaginar qué ocurrió analizando el lugar del hecho. Ahora las miradas de las cámaras nunca descansan. Y ellos ya no están seguros. Existen muchas clases de homicidas. Están los que planean el crimen durante un largo tiempo, los que trabajan meticulosamente con el fin de ocultar las evidencias, los que repiten una y otra vez un mismo método. En fin, se trata de una amplia y siniestra variedad. Quizás uno de los más desconcertantes sea el que ocurre a plena luz del día a la vista de todos. El 26 de noviembre del 2001 estaba terminando sin mayores sobresaltos. En el barrio de Tolosa de la ciudad de La Plata, ya podía sentirse en el aire una atmósfera navideña. Pablo Arregues había salido del supermercado e iba hacia su casa. El sonido de una fuerte explosión lo detuvo. Pensó que se trataba de un potente petardo, pero pronto descubrió que el ruido había sido provocado por un choque de autos. Alertada por su hijo, la madre de Pablo salió a la calle y fue testigo del singular choque. El escort había embestido contra un auto estacionado. Era imprescindible buscar ayuda. El joven conductor del escort tenía una profunda herida en la cabeza. No había autos circulando por la calle, lo que hacía que el choque resultara más extraño a medida que los minutos pasaban. Advertidos por un muchacho, los policías se presentaron inmediatamente para ayudar al conductor del auto. Cuando los policías llegaron, ya no había nada que hacer. El conductor del auto estaba muerto. Bueno, se hicieron las primeras diligencias judiciales con peritos. Se tomó testimonial a todas las personas que hubieran tenido conocimiento del hecho. Interrogado por la policía, el dueño del almacén, don Ciriaco Mayale, única persona que aparentemente había visto el choque, dijo no haber visto qué fue lo que había provocado el accidente. Negó haber estado en el lugar del hecho y en ese momento argumentó que estaba en un bingo de la ciudad de La Plata. Eso se investigó a los fines de dar con la veracidad de estos dichos y no se pudo establecer que esta persona haya estado en el bingo a la hora y día que él decía haber estado. Había sido un choque absurdo e inexplicable. ¿Quién era el conductor? ¿Había ingerido algún tipo de estupefacientes que le hicieron perder el control? En principio se creía que era un accidente de tránsito, pero una vez que llegamos al lugar, tomamos cuenta que había una persona fallecida con un balazo en la cabeza. El cadáver fue identificado. Se trataba de Claudio Amigo, un joven de 31 años de edad. Había recibido un disparo en la cabeza desde pocos metros de distancia.
¿Y la salida? La muerte se produjo en el acto. ¿La muerte data de cuánto, doctor? ¿Reciente? ¿Una hora? No hay rigidez. No hay rigidez. ¿Hola? Temperatura está libre, todavía, sí. La víctima fue identificada como Claudio Amigo, de 31 años. Un disparo de calibre corto y pequeño ingresó en la sien derecha del conductor. El Escort quedó fuera de control y fue a dar contra un Fiat 147 de color azul que estaba estacionado. El examen químico toxicológico comprobó la ausencia de alcohol y de drogas. Tiene una conducta intachable, muy buena persona, un gran amigo. Muchísimos amigos tenía. Mi hijo era una persona muy cariñosa, muy demostrativo. Un chico que... trabajador, familiero, sí. Adoraba a sus hermanos. Perdón. ¿Quién y por qué había asesinado a Claudio? ¿Se trataba de un robo? Parecía improbable. Claudio tenía su billetera intacta, el estéreo estaba en su lugar y nadie vio ningún movimiento fuera de lo normal. Pronto apareció un testigo que declaró haber visto una breve discusión entre el dueño del almacén y Claudio. El almacenero, comentaban todos en el barrio, tenía muy mal carácter y le molestó que Claudio estacionara su auto frente a su negocio. Sorpresivamente, la esposa de Mayale declaró a la prensa que se investigara a la víctima. Deslizó que Claudio podría estar involucrado en la venta de drogas. Se intentó desviar la investigación hacia varias hipótesis. Una era vincularlo a un ajuste de cuentas producto del narcotráfico. La hipótesis de un asesinato por drogas fue descartada rápidamente. No había un solo elemento que llevara a una presunción para que pueda orientarse en la investigación en ese sentido. Estaba claro que Claudio no consumía drogas y era altamente improbable que comerciara con ellas. Mayale había protagonizado un episodio de desborde violento hace algún tiempo. Él mismo adujo no saber el conocimiento de armas. Y hay dos testimonios de vecinos que dice que en una ocasión disparó a personas indeterminadas y otro testimonio de un testigo Olive que dice que lo vio armado. La policía comenzó a sospechar que Mayale sabía más de lo que admitía. Para averiguar qué estaba ocultando, las autoridades decidieron controlar en secreto sus movimientos. Mayale, su mujer y su hija llenaron la camioneta de víveres y sin avisar a nadie, emprendieron lo que parecía ser un largo viaje. Se estaban yendo un día de semana por la mañana. Se presumía que se iban rumbo a la República Oriental de Uruguay. Pero a escasos kilómetros fueron interceptados por un patrullero. Mayale no ofreció ninguna resistencia al ser esposado. Mayale quedó detenido e imputado del delito de homicidio. Sin embargo, la ausencia de pruebas contundentes y un móvil claro hacían difícil probar que Mayale había asesinado a Claudio Amigo. Por eso, fue necesario realizar pericias balísticas y planimétricas. Hay una pericia determinante, que es la balística, que nos arroja luz sobre la trayectoria del disparo. La pericia balística probó que los disparos fueron realizados desde la puerta del almacén. El cerco estaba cerrado alrededor de Mayale. Hay un testimonio de un vecino que se encontraba en la puerta de la casa a unos 50 metros del lugar del hecho, donde ve disparar a Mayale sobre la humanidad del señor Amigo. Cuando mi hijo lo ve con el arma, trata de irse. Y es donde él corre al costado del auto y le tira. Prácticamente a quemarropa, ¿no? Sin embargo, el motivo del crimen seguía siendo un misterio. ¿Qué fue lo que llevó a Mayale a asesinar a Claudio Amigo? La hija del almacenero y Claudio eran amigos. Mayale sospechaba que tenían una relación amorosa y estaba celoso. Se cree que esa fue la razón del asesinato. La hija Mayale lo conocía muchísimo, mi hijo. Muchísimo. Porque casualmente hacía 2 días que mi hijo los había alcanzado. No sé si
llevar o traer con la nenita al colegio, al jardín, y ella negaba que lo conocía. Y el tribunal llega a la unívoca conclusión de que Mayale fue el autor de los hechos. El tribunal, por unanimidad, le impuso a Ciríaco Mayale la pena de 13 años de prisión, accesorias legales y costas. La justicia y la policía actuaron rápida y efectivamente. En pocos días, el crimen fue resuelto y Mayale encarcelado. Los familiares y amigos de Claudio continúan buscando alguna respuesta a un destino tan trágico y doloroso. Sin embargo, con Claudio amigo muerto y el silencio de Mayale, nunca se sabrá el motivo del crimen.